けぶサイレン、ライトは回る、事件だ、ジョーカー、空飛ぶパトカー、鉄のドクロはバード。¿Sabes lo último? ¿Sabes lo último que se me ha pasado por la cabeza? Que parece una locura. Y estoy últimamente que flipo. ¡Me encanta Murcia! ¡Me encanta Murcia! ¡Ay, Murcia me gusta muchísimo! Mira, mira, el otro día iba por la calle pensando, Dios mío, pero habrá ciudad más bonita que esta, con su tontódromo. Con sus michirones, Lucía, ¿vale? Lucía, hasta mi Paco dice que tengo una idea buenísima. Cuando tengo ocurrencias de estas que nadie se le ocurre. Lucía, nos vamos ahora. Una hija de puta. Eso es lo que me jode. ¿Estoy en serio? Que hagas eso. Sí, estoy en serio. Te he dicho mil veces que me jode un montón que me hable de tu Paco. Coño. Pierde ocasión. Sí, mi Paco es tanto mío como tuyo. Mira, vete a la mierda. ¿Estás cachondeando de mí o qué? O sea que va en serio. Sí, voy en serio. Voy en serio, coño. De verdad que lo siento. Estoy hasta allá de que me esté hablando siempre de tu Paco y de tu Paco y de tu vida. Coño. Lo estás estropeando de verdad, ¿eh? El Paco de los cojones. No me creía que esto iba a acabar así, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Bueno, siempre igual estás tú, coño. Siempre igual estás tú. Pero es que te crees... Tía, ¿te crees que lo hago en serio? ¿Te crees que lo hago por joderte? Yo lo sé, que lo haces sin pensar, pero coño, es eso precisamente lo que me jode, que no pienses. Y a mí lo que me jode es tener que estar siempre con cuidadito contigo, en los mejores momentos. Joder. A ti se te han cruzado los cables, pero a mí también. Quita la mierda. ¿Dónde vas? Me voy a dar una vuelta. No solo regeneran un trozo de piel, reproducen partes enteras de su cuerpo. Aunque su propiedad regenerativa está bien documentada, aún se desconoce cómo lleva a cabo la hidra su hazaña exactamente. En el comienzo de la vida humana, un huevo fecundado se divide en dos, luego en cuatro y luego en 16 de las llamadas células madre. Continúa dividiéndose así 4 o 5 días. Según se desarrolla el feto, estas células madre terminan convirtiéndose en células específicas, células que darán lugar a músculos, sangre y nervios. Aunque los humanos adultos retienen algunas, casi todas estas células madre embrionarias de poder increíble desaparecen. Esto no ocurre en las hidras. A diferencia de los humanos, la hidra conserva unas reservas importantes de células madre disponibles a lo largo de su vida. Estas células se usan cuando la hidra sufre amputaciones o heridas. Capacitan a la hidra para producir las células especializadas necesarias para la regeneración de órganos perdidos. Esta capacidad para almacenar grandes cantidades de células madre y para movilizarlas cuando es necesario, deja perplejos a los científicos. ¿Cómo es que siempre pueden regenerar? Es como si no hubiesen crecido del todo.
acompañará, Pedro. Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz. Ya no deseo su amargura, ahora que va, ha cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui.